Las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han constituido el comité encargado del seguimiento y revisión del Plan Director de las Dehesas de Andalucía. Dicho plan se aprobó el pasado año en Consejo de Gobierno. Este órgano colegiado de participación y coordinación integrado por personal de la Administración y del sector funcionará como foro de discusión y debate en todos los aspectos relacionados con el plan, para lo que está previsto que se reúna al menos una vez al año. Entre sus funciones destaca la elaboración de informes de seguimiento anuales, proponer a la Comisión Andaluza para la Dehesa orientaciones y modificaciones del contenido del plan, en particular de las estrategias de actuación y sugerir la incorporación de nuevos indicadores de seguimiento o modificaciones en los ya existentes a la Comisión Andaluza para la Dehesa. En concreto forman parte de este comité representantes de las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa Encinal, la Asociación de Dehesa Ecológica ADECO, la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente APROCA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Así como una persona propuesta del Consejo de Universidades, una persona representante con carácter rotatorio anual, perteneciente a alguna de las organizaciones no gubernamentales de carácter medioambiental, y dos personas de reconocido prestigio en el ámbito de la Dehesa. En la primera reunión celebrada esta semana y que ha estado presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Rafael Peral, además de analizar la metodología que se va a utilizar para el seguimiento y evaluación de los objetivos y medidas del plan director, se ha informado al comité de las distintas actividades desarrolladas en el ámbito de la Dehesa. Entre el catálogo de acciones contra la seca de los Quercus, las diferentes ayudas dirigidas a la Dehesa en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y los logros conseguidos dentro del programa Life BioDehesa, así como los objetivos y el desarrollo del proyecto de planes de gestión integral de la Dehesa. Igualmente se han aprobado distintas iniciativas de divulgación sobre las dehesas que se están diseñando en estos momentos. El Plan Director de la Dehesa de Andalucía, instrumento de planificación general para estos ecosistemas situados en la comunidad autónoma andaluza, prevé hasta 2021 una inversión de más de 86 millones de euros del PDR, su principal fuente de financiación. La vigencia es de 20 años y contará con revisiones como mínimo quinquenales. Su objetivo es asegurar la viabilidad económica y ambiental de este sistema único en Europa de gestión sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, que en Andalucía ocupa 1.200.000 hectáreas. Esta nueva planificación beneficiará más de 14.000 explotaciones de dehesa, en su mayoría ganadería extensiva, con más de 2 millones de cabezas de ovino, 400.000 de bovino, medio millón de caprino y más de 400.000 de porcino ibérico.